¿Cómo andamos? Otra vez su compa Jairo González de vuelta con otro tutorial. Esta canción, la canción que les voy a enseñar el día de hoy, es una cumbia muy clásica, clásica de clásicas, de clásicas. Yo la escuché cuando estaba morro y ya por nombre Los Caminos de la Vida. Es una cumbia muy bonita. La canción la saqué en el tono de Do, pura tecla blanca, va a ser un tutorial muy fácil. De nuevo, les invito, si son nuevos viendo los videos, por favor, suscríbanse al canal, denle la campana para que no pierdan ningún contenido, porque vamos a andar echándole ganas para sacar el canal para arriba. También, si ustedes me pueden ayudar con un me gusta para saber que yo hice bien el video y expliqué bien, me va a ayudar mucho. Compartan el video, por favor, también va a ayudar mucho para que nuestra comunidad crezca. Y también aquí, como siempre, en pantalla les voy a dejar mi Instagram para que ustedes me puedan seguir o mandar mensaje vía Instagram para saber qué canciones sacar, qué cumbias escuchar o tutoriales puedo ver. Para que yo sepa qué canciones están pegando. También como siempre, si ustedes ocuparon este video para sacar el tutorial, por favor, grábense a sí mismos y mándenmelo por Instagram. Eso me va a motivar a mí mucho, sabiendo que ustedes ocupan mis tutoriales para sacar canciones. Entonces, como siempre, la canción está en el tono de Do, la tecla blanca, vámonos con el tutorial. Salud YouTube, vámonos con el tutorial tecla por tecla, vamos a empezar aquí. La canción, como dije, está en el tono de Do. La tecla blanca, vamos a empezar haciendo esto. Tecla de mi. Aquí se va a ocupar mucho este juego. No sé si lo pueden decir juego de dedos, pero van a hacer. Este es el dedo del medio, no se va a quitar nada más. Vamos a cambiar este y este. Y ahorita les explico cómo. No sé cómo llamarlo. Juego de manos, vamos a ponerles ahorita. Vamos a empezar. Ahí subimos, estamos acá, subimos y otra vez hacemos el juego de manos. Subimos otra vez y otra vez el juego de manos. Y lo que va a cambiar es esto. Y vamos a hacer una escalita. Una vez vamos a decir todas las teclas, ¿va? Vamos a ocupar mi, la, lo que es la tercera de la y do. Luego vamos a hacer do y mi. Subimos así con re y vamos a hacer el juego de manos otra vez. Nomás va a ser este y este. Se cambia una tecla y el del medio se queda. Vamos a hacer ese juego de manos como tres veces. Subimos. Sale. Si ustedes quieren hacer trinos, pueden hacer trinos. La forma sencilla sería la primera que les enseñé, forma sencilla sin trinos nomás. Si quieren hacer trinos, van a hacer trinos así. Siempre este va a ser el trino, cada vez que suban el dedo, este va a ser el trino, ya con los demás se quedan. Vamos a hacer esa parte otra vez lento. Subimos. La escalita va a ser do, la, sol, mi. Va a ser do, si, la, mi. Hacemos trino con si. Vale. La segunda parte que sigue va a ser. Bueno, esa parte se repite dos veces. Solo que va a cambiar un poco. Vale. Perdón. Primera parte se repite igual, casi similar, viene siendo similar, solo que al principio vamos a hacer estas pisadas. Y es lo único que cambia, ya lo demás se repite igual. Entonces vamos a hacer todo completo, las dos partes.
dije, estas que estas teclas son, son las teclas de fa, fa y la. Subimos a mi y sol y aplicamos a do. Le hacemos la escalita. Lo que sigue va a ser, eso sería, bueno, es que yo junté todas las partes, son tres partes que les voy a enseñar, y todas esas tres partes las junté, pero la canción se divide, primero va esto, cantan, después va lo que viene, lo que sigue, que es. Y eso se repite dos veces, pero yo la toqué todo junto porque vi unos videos que la pegan todo junto, pero se usan los bajos y pues yo no tengo bajos. Pero pues si ustedes quieren sacar la canción completa, va a ser la melodía, el intro, que es el que ya vimos, y ahorita va a seguir la melodía, el puente, y ya después el final. Entonces lo que sigue va a ser. Bueno, al principio vamos a ocupar do, re, mi, vamos a hacer esto. Vamos a después de esto, vamos a ocupar mi, do, sol. Mi, do, sol, mi, do, sol. Vamos a hacer un arpegio. Luego vamos a subir a otro arpegio. Arpegio que va a ser re, si y sol. Y luego otro, cambiamos a otro arpegio que va a ser do, la y fa. Entonces vamos a hacer los arpegios neto. Trino. En último arpegio vamos a terminar en mi y luego las caídas y luego se repite otra vez. Perdón, a lo mejor estoy diciendo muy bajito, vamos a hacerlo más duro. Bueno, primer arpegio. Ah, me equivoqué. Mi escalita y se repite otra vez. Sería todo, toda esa parte, la melodía, bueno, el puente, pues sería todo. Vamos a hacerlo una vez más. Y esta va a ser la parte que finaliza, sería. Perdón, ahí me equivoqué, pero vamos. Entonces vamos a empezar acá. Vamos a empezar en terceras de la y do. Y vamos a hacer el mismo juego de manos. Nomás esto, baja. Aquí cambiamos y hacemos ese cambio. Vamos a hacer una escalita. Sale, vamos a hacer cambio ahí. Y luego vamos a hacer una escalita. Vamos a hacer juego de mano. Ese es lo final. Vamos a hacerlo una vez más porque puedo estar enredando a gente. Vamos. Vamos. Bueno, llegamos aquí al terceras de re, ese ya va a ser el final. Vamos a ver. Vamos a ver.
una vez más, más lento, porque a lo mejor puedo estar confundiendo mal y quiero que vean ustedes. Final. Sale YouTube, vamos a hacer toda la parte, toda la melodía del puente y el final juntos. YouTube, eso es todo, la canción de esta, ya es todo el tutorial de esta cumbia, que es muy buena y muy bonita. Por favor, si les ayudó, siempre compartan el video, ayúdenme con un me gusta, y aquí en pantalla voy a dejar mi Instagram para que ustedes me puedan seguir, mandar mensajes, saber qué canción están, quién que saque y de dónde están, de dónde me escuchan y todo eso. Y si ustedes ocuparon este tutorial para sacar la canción, por favor mándenmelo por Instagram, se los juro que me motiva mucho a seguir sacando más tutoriales. Sale YouTube, nos vemos.